un système de règles. Il n'est pas un mélange de régularité et de liberté. Une liberté ne s'exerce réellement que sur fond et à partir d'un... Tres cosas, ¿no? ¿Qué es el modelo peste? Bueno, como les decía, el problema de la gubernamentalidad es cómo ajustar esos dos procesos, el acumulación de capital con acumulación de los cuerpos. Pero la acumulación de los cuerpos, o si ustedes quieren, el surgimiento de la ciudad en el sentido moderno, ha sido el gran laboratorio de la era de la gubernamentalidad. Fue necesario crear nuevas formas de gubernamentalidad, de manejo de la población. Y ahí desempeñó su función el modelo peste, que es, en los escritos de Foucault, opuesto al modo en que se manejaba la lepra. No, el modo en que se manejaba la peste en la ciudad no es el del lugar de la exclusión, sino el del objeto de análisis detallado, de reticulación minuciosa y de gobierno de un espacio de inclusión. Es esto que nosotros conocemos hoy como el espacio de la cuarentena. 3-4 puntos para ir concluyendo y abrir una cierta problemática. Primer punto es este: epidemia, endemia. Bueno, la biopolítica o la gubernamentalidad moderna fue posible porque, de algún modo, hacia finales del siglo XVIII, las epidemias se volvieron endemias. Es decir, se pudo gobernar los procesos de contagio, controlarlos, etc. Foucault dice en Voluntad de Saber: la presión de lo biológico sobre lo histórico durante milenios fue extremadamente fuerte. La epidemia y el hambre constituían dos grandes formas dramáticas de esa relación. Bueno, hoy esto obviamente está en duda, ¿no? O al menos es un desafío. Si volveremos a convertir las pandemias en endemias, es decir, en procesos de contagio controlado y gobernables. El hombre occidental aprende poco a poco, dice Foucault, en qué consiste ser una especie viviente en un mundo viviente. Tener un cuerpo, condiciones de existencia, probabilidades de vida, salud individual y colectiva. Esto nosotros hoy lo estamos reformulando. Otra observación, y con esta termino para no agotar el tiempo, concierne a la peste, y es un breve texto de Vigilar y Castigar. Dice: a la peste responde el orden. Ha habido en torno a la peste toda una ficción literaria de la fiesta. Las leyes suspendidas, las prohibiciones levantadas, el frenesí del tiempo que pasa, los cuerpos mezclándose sin respeto, los individuos que se desenmascaran, que abandonan su identidad estatutaria, y la figura bajo la cual les es reconocida, dejando aparecer una verdad totalmente distinta. Pero ha habido también un sueño político de la peste, que era exactamente lo inverso. No la fiesta colectiva, sino las particiones estrictas, no las leyes transgredidas, sino la penetración del reglamento hasta los más finos detalles de la existencia y por medio de una jerarquía completa. No las máscaras que se ponen y se quitan, sino la asignación a cada uno de su verdadero nombre, de su verdadero lugar, de su verdadero cuerpo y de la verdadera enfermedad. Bueno, concluyo acá. Muchas gracias a todos y paso la palabra a la profesora Ana María Valle.